Hola, hola, ¿qué tal? Soy Angélica Acevedo y les doy la bienvenida a todos ustedes aquí en su segunda casa, que es el canal de Tele Envigado, en un programa más de Vivo Hoy. Les cuento que el día de hoy, como siempre, los sorprendemos con unos invitados maravillosos que nos van a enseñar un sinnúmero de cosas de los cuales vamos a aprender mucho más cada día. Como siempre, es el propósito que siempre hemos tenido desde un inicio, así que el día de hoy les cuento que vengo con Herly Bermúdez, un coach espiritual que nos va a venir a contar un poco sobre los chakras, cómo manejar las emociones, la angelología y bueno, un sinnúmero más de todo lo que contiene este maravilloso mundo de la espiritualidad. Herly, te doy la bienvenida. Hola Angélica, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Herly. Bueno, cuéntanos un poco quién eres tú aparte de la espiritualidad. Bueno, antes de iniciar como coach y angiólogo, fui una persona común y corriente que vivió procesos espirituales, emocionales, familiares, donde me gradué como administrador de empresas y trabajé mucho en la aviación, ¿ok? Soy venezolano, pero también soy colombiano. Wow. Tengo 6 años radicado en la ciudad de Medellín. Entonces realmente me gradué, crecí, monté mi negocio en Venezuela. Bueno, pero la situación muy difícil que nos llevó a transformar y a co-crear muchas cosas importantes. Entonces Colombia me abrió esas puertas maravillosas donde decidí conocer un poco del mundo espiritual. Wow. Y bueno, listo, ya que estás hablando de la parte espiritual, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar esto? Bueno, como todos sabemos, todo ser humano vive una situación, vivimos duelos, vivimos transformaciones que siempre nos enseñan a crecer como ser humano. Entonces viví mi duelo en Venezuela donde, bueno, fui señalado, fui criticado, fui juzgado, como cualquier persona. Entonces decidí enfocarme quién quise ser. Siempre los tuve en mente y una de las cosas más importantes es que nunca perdí la seguridad de quién fui y quién soy. Así es. Entonces, gracias a Dios, conocí esa voz llamada de Los Ángeles como una persona muy afectada emocionalmente. Busqué ayuda. Los Ángeles llegaron a mi vida gracias a mi maestra, que se llama Zule Echeverry, que Dios la bendiga. Me dio esa oportunidad de creer en mí y darme esa ayuda espiritual. Ella me dice, Herly, tienes dones, tienes sabidurías. Si pudiste cambiar, puedes enseñarle al mundo de que todos tenemos una segunda oportunidad y que podemos cambiar. Entonces, el mensaje de hoy fue que realmente quise compartir contigo, Angélica, y con todos los televidentes, de que sí podemos cambiar. Y siempre, no importa los errores que podamos cometer, porque los errores no son errores, son enseñanzas, son aprendizaje, que nos enseñan ser lo que somos el día de hoy. Así es, la vida siempre nos trae segundas oportunidades y terceras, eso sí, total. No las podemos dejar pasar porque uno nunca sabe. Bueno, Herly, cuéntanos, ¿cómo es esta composición de los chakras? Porque sabemos que hay colores, que hay partes, digámoslo así, que está posicionado en algunas partes del cuerpo. Cuéntanos un poco sobre eso. Totalmente. Los chakras son puntos energéticos del ser humano. Okay. Para nada es un secreto que las energías se transforman en salud. Y eso siempre nos enseña mucho en la escuela, en el hospital, de que, por ejemplo, tenemos un dolorcito de cabeza. Cuando vamos al doctor, el médico nos dice, no tienes nada. Es porque tenemos que traer en conciencia de que todo es emocional. Entonces, hay 7 puntos de chakras muy importantes. El primer chakra es el chakra raíz. Les quiero mostrar por acá algo que traje, como para que puedan ver. En la parte de abajo, que es acá, está el chakra raíz. Ese chakra habla mucho de la sexualidad, habla mucho de la abundancia, porque tenemos conexión con la madre tierra. Para nadie es un secreto que las mujeres dan vidas, por eso es que se llama abundancia. Wow. Entonces, hay personas, situaciones que hay personas que viven procesos de violación y ese es el primer chakra que se bloquea. Y cuando esa persona es violada, tiene problemas con papá, le puede ir mal en el amor y tiene dificultades para ser hijo. Entonces, es un chakra muy importante que siempre es bueno canalizar. Pero es muy importante que todos los televidentes vean que ese chakra, que cada uno lo que vivió ese proceso, busquen ayuda para ser sanado. ¿Okay? El siguiente chakra es el chakra sacro, que sería 4 dedos debajo del ombligo. Representa la seguridad y la confianza de la persona. O sea que una persona insegura puede sentir mucha dolencia. En las mujeres como el vientre. Para los hombres, las cargas emocionales. Porque a veces somos inseguros de quiénes somos. Entonces es muy importante ser seguro de cada paso que vamos a accionar.
El siguiente chakra es el plexo solar, que sería la boca del estómago, ¿cierto? Habla mucho del control. Como siempre, el ser humano le encanta controlar las cosas, literal. Entonces, yo pienso que no debemos controlar, debemos soltar, debemos dejar que las cosas pasen. Así es. Porque todo tiene su propósito en la vida, puede ser económico, social, espiritual, amoroso, hasta con nosotros mismos. Entonces, uno de los chakras más importantes es ese. En el ser humano es importante lo que es el cerebro y el corazón, pero en el mundo espiritual es el chakra más importante. Cuando una persona es insegura, le da gastritis. ¿Listo? Okay. Muy bien. El siguiente chakra es el chakra del corazón, que es el color verde. ¿Okay? Representa mucho las emociones. Obviamente es muy importante de que una persona con mucha rabia, rencor o ira, tanto consigo mismo como con papá o con mamá, porque papá es el amor y mamá es la abundancia. Entonces, ese chakra habla de que si no sanamos esas situaciones con nuestro familiar o cualquier persona, nos puede dar cáncer. Por eso es que la mayoría de las personas que sufren esa enfermedad es porque ni una enfermedad existe, porque todo es creado. Depende del estilo de vida y sufrimiento que hemos tenido en la tierra. O sea que se podría decir que es como todo mental. Totalmente. Okay. Todo es creado, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre cada situación negativa que vivamos, soltemos y sanamos, porque somos capaces de lograr eso y mucho más. Así es. ¿Okay? El siguiente chakra es la garganta. Aquí está mucho el arcángel Gabriel, porque habla mucho de la comunicación. La comunicación con nosotros mismos y la comunicación con los demás. O sea que realmente nos indica de que siempre tenemos que expresar lo que sentimos, sin miedos, siempre y cuando usemos palabras adecuadas. Porque a veces hay personas que usan palabras no adecuadas y eso afecta. Claro. Como dicen por ahí, duele más una palabra que un golpe. Sí. Entonces realmente tenemos que ser muy selectivos en saber cómo nos vamos a referir a las personas. ¿Okay? Y el siguiente chakra es el tercer ojo, que me encanta, uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque habla mucho del enfoque, de quién quieres ser y ver lo que no podemos ver. O sea que ese chakra nos explica que nosotros mismos no nos podemos engañar de la vida que realmente decidimos escoger. Si tú decidiste estar allí es porque tú lo elegiste, nadie te obligó. Así es. Y ese chakra indica mucho de que enfócate, crea un norte y lograrás todo. El último chakra es el chakra coronilla. ¿Okay? Habla mucho de la conexión con Dios, con tus astralidades, con cada religión que tenga la persona, católica, lo normal. A la final es la conexión que siempre tenemos con Dios, porque Dios es todo, es el universo. Es quien co-creó el mundo y nosotros somos quien terminó de co-crear. Quiero explicar algo, Angélica, que se ve mucho en el mundo terrenal, que Dios dice, Dios castiga, Dios no castiga. Okay. Dios te creó para que vinieras a la tierra a vivir un propósito. Pero eres tú mismo quien decide qué vivir. Entonces, esa es la gran importancia de los siete chakras, para que todos los televidentes se den cuenta cuál es nuestra vibración y cuáles son nuestros pensamientos. Según de cómo vibramos, vamos a recibir bendiciones o cosas negativas. Así es. Y sobre todo ahorita que hablabas como de la parte de que a veces nosotros le decimos palabras a personas que para nosotros pueden ser, no sé, bobas, digámoslo así, pero al decírselo a la otra persona no sabemos si le causa inseguridades o si sufre, digámoslo así, baja autoestima, entonces le puede afectar. Totalmente. Fíjate que muchos televidentes o pacientes me dicen, Erly, ¿por qué se crean mucho las separaciones? ¿Por qué en esta actualidad el matrimonio no dura tanto como anteriormente? Claro. Es por la comunicación. La afectación y no permitía a la persona. Porque yo tengo una anécdota muy importante de que el amor, la primera vista, ya eso no se usa. Eso es algo antiguo, ¿cierto? Pero habla mucho de que el amor se crea. Porque yo lo viví y lo estoy viviendo. Entonces tú puedes conocer a alguien y todo se puede crear. Y desde la creación todo se puede manifestar. Entonces hablan mucho de que por medio de cómo nos expresamos y cómo nos sentimos, podemos atraer cosas buenas o cosas negativas. O sea, que va para que una relación esté estable, comunicación, confianza. Y hay una palabra muy, muy chocante que se llama permitir. O sea, yo tengo que permitir a mi pareja tal cual como es. Aceptarla. Y él a mí, exactamente.
Así es, familia. Aquí ya escuchamos a Herly. Me encantaría, pues, ya para finalizar, Herly, que nos comentes dónde te pueden contactar, cuál es la dirección a la que deben de ir para que sean tus pacientes, cómo los deberías de tratar. Muy bien. Bueno, el primer procedimiento me pueden seguir en Instagram, en TikTok, que ahí está en la parte de abajo, y mi número de WhatsApp. ¿Cuál es el procedimiento para atender a un paciente? Muchos me comentan cuál es el objetivo de que el paciente vaya a mi consulta. El primer paso, obviamente, me contacta. El segundo paso, él llega a mi spa, es sentado frente a un escritorio donde yo le hago las consultas con las cartas de Los Ángeles y el oráculo de Los Ángeles. Wow. Donde nos conectamos con Los Ángeles según nuestra la conexión. Mucha gente dice, ¿cómo sabes el ángel de la guarda de la persona? Porque cuando abro las cartas y canalizo el nombre de la persona con fecha de nacimiento, me dice quién es el ángel de la guarda de la persona. Puede estar acá en Rafael, Gabriel, Miguel, Jofier, Uriel o Chamuel, ¿cierto? Donde nos ayudan mucho de que el paciente viene, se hace la lectura, se cuesta en la camilla, verifico qué chakra está cerrado y qué está abierto, y según lo que está cerrado, hago un diagnóstico de cuál es su vibración. Y depende de lo que los ángeles me indiquen, verifico qué necesita el paciente, una limpieza, una hipnosis, una purificación o una terapia. Wow, o sea, hay muchas cosas de las que se pueden hablar que seguramente las podemos hablar en otra entrevista, porque pues aquí que acabas de mencionar lo de los chakras cerrados, que todo esto, me encantaría pues preguntarte otras cosas, pero ya en otra entrevista, porque pues ya se nos está acabando el tiempo. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Esteban, Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí!
Hola, hola, ¿qué tal? Ya regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y, como les dije en un inicio, el día de hoy tenemos una invitada que nos va a venir a hablar un poco sobre los accesorios, cuál deberíamos de usar, cuál nos recomienda que nos quede mejor para nuestra apariencia física o para, pues, depende de otras celebraciones que tengamos en algún momento. Así que el día de hoy tenemos a Lina María Ortega de 11 Accesorios que nos van a ir a contar un poco de qué están hechos los accesorios, qué tipo de diseños tienen. Incluso aquí ella nos trajo unos productos para mostrarlos ahorita en el televisor y pues que ustedes puedan apreciar todas las bellas cosas que ella hace. Bueno, Lina, te doy la bienvenida. Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenos días, mil gracias por esta invitación, en serio que es un placer para mí estar aquí. A ti por haber venido, pero bueno Lina, cuéntanos un poco, ¿tú qué haces aparte de 11 y 11 accesorios? Bueno, yo soy psicóloga de profesión y realmente toda mi vida, bueno, desde que me gradué de la universidad he ejercido mi carrera, pero he alternado mi carrera y mi profesión con los accesorios, con 1111, que es un emprendimiento que tengo hace aproximadamente 2 años y es algo que me hace muy feliz y que me llena el alma profundamente. ¡Guau! ¡Qué bonito! Digámoslo así, que sepas cómo unir estas dos partes. Y pues me encantaría que encontraste, digámoslo así, en los accesorios que pudieras contagiar a todas las demás personas de esto. Bueno, en los accesorios encontré empoderamiento, encontré amor propio, encontré esa necesidad de las mujeres que a veces tenemos de sentirnos mejor. Entonces, a través de ellos he tratado de transmitir todas estas cosas bonitas, he tratado de transmitir amor propio, fuerza, autoestima, para que las mujeres, pues, nos pongamos unos accesorios y nos sintamos hermosas. Así y empoderadas. Es. No sé, sí, y además los accesorios como tanto para hombres como tanto para mujeres, hace como que, no sé, el cuerpo esté más luminoso, no sé, haya más estética, más pulcritud. Y bueno, cuéntanos entonces cuáles son esos productos más top, que más se venden, los que más les llaman la atención a los clientes. Bueno, en este momento están full tendencia las perlas. De hecho, pues hoy traje mi collar de perlas. Hay una nueva tendencia también que se llama layering, que es combinar como varios accesorios, poner varias cadenitas, se ve muy bonito. Las candongas, los choker y los earcuff, que son como estas argollitas que se ponen en la oreja, también se ven demasiado bonito y le dan un toque hermoso a la pinta. Y bueno, y te pregunto, ¿estos productos con qué tipo de material están hechos? Porque sabemos que hay algunas, digamos así, joyerías o algunos accesorios que a la gente les causa alergia a algunos productos. Entonces, pues, para saber qué tipo de material. Bueno, nosotros trabajamos con varios materiales, oro golfi, rodio, y tenemos algunos accesorios en oro laminado. Son materiales excelentes, de muy buena calidad. El rodio, por ejemplo, perdura mucho en el tiempo, si se cuidan, si se tienen los cuidados, no se van a poner negros, no van a generar pues alergias ni daños en la piel y en las personas. Y ya que estás hablando de cómo cuidarlos, ¿qué tips nos das para poder tenerlos bonitos? Sí, bueno, es súper importante no mojarlos. Ok. No mojarlos, entonces, por ejemplo, si estamos usando anillo y nos vamos a lavar las manos, lo ideal es quitarnos el anillo. No aplicar perfume directamente en los accesorios. Entonces yo lo que hago normalmente es que me baño, me aplico mi perfume y luego me pongo mi accesorio. No hacer ejercicio con ellos. Yo les recomiendo mucho a mis clientes que si al final del día, pues en el transcurso del día sudaron mucho, pues entonces al final del día los limpien y los guarden limpiecitos y así se va a conservar mucho el material y mucho el color de estos accesorios. Wow. Cuéntanos entonces cómo es todo ese proceso, digámoslo así, con un cliente. No sé, tú los asesoras para qué accesorio les queda mejor, o si ellos te preguntan, tienes de pronto este y usted no lo tienen, ustedes lo crean, o ustedes cómo hacen con el cliente. Sí, los accesorios son hechos a mano, pues son hechos por mí, entonces
muchas veces hay clientes que nos dicen como que vea, necesito algo especial para esta ocasión, tengo un vestido así, de esta manera, de esta forma, y ya entre los dos tratamos de llegar como a un acuerdo y al accesorio okay. ideal para esa ocasión o para ese vestido. Muchos son hechos ya por mí, entonces muchas personas como que me gusta este, me gusta lo otro, o prefiero en este color, entonces yo les doy como todas las opciones y todas las posibilidades. Ah, bueno, pues muy bonito, porque eso habla muy bien, digámoslo así, de la empresa, de que buena atención al cliente, de que hay, pues digámoslo así, mucha disciplina en cuanto a esto, porque sabemos que llevar a los clientes no es fácil. Entonces, pues muy bonito todo esto que nos estás comentando. Bueno, ahora sí, cuéntanos por qué el nombre 11 y 11. Bueno, 11-11 nació porque yo creo muchísimo en Los Ángeles. Y buscando el nombre de mi emprendimiento, me acuerdo que mi novio me decía mucho, pues como algo relacionado a la naturaleza, a nosotros nos gusta mucho la naturaleza, los animales, entonces me buscaba nombres como relacionados a la naturaleza y me decía este, y yo no me llena, este, y yo no. Y en esa búsqueda, un día me levanté y le dije, ya sé cómo se va a llamar mi emprendimiento, se va a llamar 11-11 Accesorios, porque 11-11, y yo no sé, me levanté con el número 11-11 en la cabeza y quiero que se llame 11-11, y ya, ese, de ahí nació el nombre de 11-11 Accesorios. No, pero qué bonito que hubo como ese apoyo por parte, pues, de tu pareja. ¿Y cómo ha sido el apoyo de parte de tu familia hasta ese emprendimiento? Mi familia me apoya 100% en esto, yo creo que son mis fan número uno, mi pareja también, todo el tiempo, de hecho él me ayuda cada vez que puede, se sienta conmigo a hacer accesorios, a hacer bolsas, porque todo lo hacemos nosotros, o sea, nosotros somos los de todo, entonces él se sienta conmigo, me ayuda a hacer las bolsas, hay cosas que él sabe hacer y se sienta y las hace conmigo, mi mamá, mi hermana, todas han estado pegadas de este sueño mío y me han apoyado 100%. ¡Wow! Qué bonito que hayas apoyo por parte de la familia, porque eso es como la fuente de que haya más abundancia en el emprendimiento, o sea, como que haya más relajación en parte, que no estés estresada, como que, uy, no, parce, mi familia no me apoya en esta parte. Exacto, que pasa mucho. Que hay gente que dice, no, quiero vender accesorios, no, dedíquese a lo suyo, sea psicóloga, sea esto, sea lo otro. Y el mensaje para mí ha sido muy claro y es buscar lo que me hace feliz. Así es. Entonces, hace algún tiempo me di cuenta, pues madre, esto es lo que a mí me hace feliz, a mí esto me llena de felicidad y me llena el alma, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con todo el amor y con todas las ganas. Y mi familia afortunadamente lo ha entendido y me han apoyado 100%. Así como dicen, haz lo que te gusta y si te pagan por eso, es mejor. Sí, es verdad. Bueno, y hasta aquí llegamos con Lina. El día de hoy nos mostró un poco de sus productos, nos habló un poco, vimos en el televisor algunos detalles que ellas realizan y pues nos contó un poco del por qué el nombre de la empresa, qué tipo de material, pues para que ustedes sepan. Y pues les recuerdo, el Instagram es 1111-accesorios para que miren todos los productos que ella hace. Y bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y no se les olvide que esto es Vivo Hoy en el canal de Tele Envigado. Esteban, Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Oh, yeah.
¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¡Puedo hablar con alguien! ¡Sáquenme de aquí! Ya regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y les cuento que ya la belleza llegó. Aquí tenemos a María Jaramillo, la administradora del Centro de Salud Belleza Bello, en donde nos va a venir a contar un poquito cuáles son esos procedimientos adecuados para la piel, qué tipo de implemento usan, qué consecuencias o qué no consecuencias trae, digámoslo así. Porque sabemos que estamos en tendencias de ponernos bellas, preciosas, nosotras las mujeres. Ya nos va a contar un poquito. María, te doy la bienvenida aquí al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Angélica. Bueno, María, cuéntame un poquito sobre la empresa. ¿Por qué decidiste empezar como todo esto? Bueno, Salud y Belleza nace hace 12 años. Nos enfocamos mucho con el tema como del maquillaje permanente, la micropigmentación, y se va viendo la necesidad, obviamente, con los pacientes. Manejar el tema de la belleza de la piel, de la regeneración celular del rostro, de tratamientos corporales, y se va incrementando como todo esto en todo el paso de los años, ¿cierto? Y obviamente pues ya manejamos lo del tema de plasma rico en plaquetas, tratamientos faciales como Dermapen, limpiezas faciales de nutrición, manejamos pues como todo el tema de la piel, sí. Wow. Y bueno, y para todo el tema de la piel que lo acabas de mencionar, supongamos, yo me quiero hacer una micropigmentación. ¿Qué debo de tener antes de hacerme el procedimiento? Bueno, la micropigmentación realmente no tiene ninguna contraindicación. Es un procedimiento poco invasivo que lo puede realizar cualquier persona. Okay. Nosotros manejamos pues como algunas bases médicas que el doctor de pronto nos regule, que de pronto la persona sea diabética y no esté controladita. Pero de resto, las pacientes, la mayoría okay. de pacientes se lo pueden realizar. Incluso pacientes menores de edad con autorización de los padres se pueden hacer las cejitas, los labios, las líneas de los ojos. ¡Guau! Wow. Bueno, ¿y cómo descubriste que todo esto se podía realizar en el cuerpo? Bueno, nosotros, como te digo, ya llevamos más de 12 años con el tema y vimos esa necesidad como en la gente, porque pues anteriormente la gente se tatuaba las cejas con tintas y era horrible, sí. Todavía vemos resultados horribles de eso. Que incluso nosotros hacemos corrección de ese maquillaje, borramos con láser esas cejitas o ese maquillaje anterior que quedó mal hecho y obviamente pues hacemos lo que es micropigmentación, que es algo muy natural, porque la micropigmentación tiende a borrarse más o menos entre los 2 o 3 años, le da como okay. esa capacidad al paciente de renovarse nuevamente, y si se le cayó el párpado, pues entonces mejorar la cejita y todo ese tema. O sea, como cambiar el look,
por un tiempo y no como lo dices, como que no, se tatuó, ya. Quedó ahí permanente. Ahí. Y incluso el tatuaje cambia de color, mientras que la micropigmentación con el tiempo pues tiende, como te digo, a borrarse. Wow. Y bueno, y cuéntanos de esos otros procedimientos que acabas de mencionar, la parte de la modelación de la piel, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, como te digo, pues a raíz de eso nace esa necesidad y vemos esa necesidad de las clientas preguntando por limpiezas faciales, por tratamientos de renovación de la piel. Empezamos a trabajar con muchos médicos, manejamos varios médicos estéticos. Okay. Ellos pues ya manejamos lo que es el ácido hialurónico, como te digo, el plasma rico con plaquetas, hilos de colágeno y los tensores. Entonces se maneja como todo el tema de rejuvenecimiento, ¿cierto? Manejamos tratamientos para líneas de expresión, párpados caídos, surcos nasogenianos, todo el tema facial, ¿cierto? Ok, o sea, ustedes son una empresa especializada en todos los ámbitos, tienen los profesionales para todo esto, tienen, digámoslo así, las máquinas especiales que no hayan, pues, digámoslo así, como un error a la hora de hacer el procedimiento. O sea, muy bueno todo esto que nos estás contando, porque, digámoslo así, eso le da más confianza a los televidentes de todo lo que ustedes hacen. Claro que sí, nosotros tenemos equipos última tecnología, manejamos, como te digo, también tratamientos corporales, entonces manejan obviamente equipos para ayudar a bajar medidas, ayudamos a tonificar, para la piel se manejan equipos que nos vayan a ayudar a renovar esas capas de la piel, y entonces esa renovación celular obviamente activa el colágeno, la elastina. Wow. Y eso lo voy a decir así, no sé qué palabra se usa, pero después de yo realizarme, digámoslo así, esos procedimientos, ¿tienen algún mantenimiento? Es decir, ¿me tengo que echar tal crema para poder mantenerlo? O sea, ¿qué productos debo yo de usar si yo me llego a hacer estos procedimientos? Pues realmente nosotros no manejamos como marcas especiales de productos para recomendarle al paciente. Se le recomienda usar unas cremitas nutritivas, okay, un buen bloqueador solar, ojalá pantalla solar. Siempre le recomendamos, pues, porque ahora hay muchos bloqueadores cosméticos, pero realmente hay que fijarse que la piel sí sea la adecuada para uno, claro, ¿cierto? Es como ese tema, pero realmente del mantenimiento, uno se puede hacer tratamientos por ahí cada 6 meses, depende de lo que se quiera realizar, o se puede hacer una limpieza por ahí cada 20, 25 días. Eso te va a ayudar a renovar todo el tiempo la piel y que tu piel se mantenga joven, se mantenga fresca. Wow, o sea, y en cuanto a rejuvenecimiento que lo estás mencionando, al yo realizarme todos estos procedimientos, ¿cambia obviamente mi apariencia física, pero para bien? Claro que sí. Y de todas maneras, pues un tratamiento de rejuvenecimiento, como todo, se acaba, ¿cierto? Así no es. Es para toda la vida. Pero sí, tenemos tratamientos, por ejemplo, con hilos tensores que pueden durar de 2 a 3 años. Ya lo que es el ácido hialurónico normalmente puede durar 1 año, 1 año y medio. Eso todo va a depender, es como del metabolismo y de la absorción de la piel. Claro. O sea que ustedes cada vez que van a hacer un procedimiento y a medida pues que van pasando los años, ustedes como que se van actualizando para que acoplarse, digamos, hacia los clientes. Claro que sí. Se maneja actualización obviamente de productos. Ahora pues todo el tiempo está saliendo nuevas cosas, nuevos medicamentos, nuevos ácidos hialurónicos, nuevas reticulaciones. Obviamente que sí se va uno actualizando para poderle dar un mejor beneficio al paciente. Wow, y en la parte del ácido hialurónico he escuchado que hay gente como que se lo extrae, pues digámoslo así, ya cuando no lo quiere. ¿Ustedes también realizan este proceso? A ver, el ácido hialurónico no se extrae, él se absorbe, ya si okay, de pronto el paciente no le gustó el resultado, quedó inconforme. Hay algo que se llama hialuronidasa. Eso es para, como, si digámoslo, deshacer el efecto del ácido hialurónico. Okay. Pero no se extrae. Ya si se extrae o se tiene que retirar es porque es algo diferente. Ah, okay. Por ejemplo, un biopolímero, ¿cierto? Que también lo hacemos, obviamente, ya nuestros cirujanos también retiran biopolímeros de labios, de nariz. Obviamente, hay pacientes que se los ponen en cualquier lado. También sí, ya se retira, sí. No, bueno, entonces ustedes son una empresa especializada en todo. O sea, si ustedes no hayan hecho ese procedimiento, ustedes lo ayudan a organizarlo, a quitarlo, como lo acabas de mencionar. Sí, se hacen correcciones de muchos procedimientos. Listo, entonces para que todos los televidentes sepan dónde pueden hacer esas correcciones, me encantaría que dijeras dónde está la dirección, el número de teléfono, las redes sociales, todo. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en todo el Parque de Bello, diagonal al Centro Comercial Metro Bello, ¿cierto? Es media cuadrita arriba del parque, es calle 50, número 5039, es un local de primer y segundo piso que se llama así, Centro Salud y Belleza. Okay. Los invitamos a conocernos, también tenemos servicios de spa, de relajación, jacuzzi, también para ir en pareja. Todo.
Así que ya saben a dónde deben de ir para que se pongan bellas, hermosas. También es para los hombres, ¿cierto? Sí, eso también hay tratamientos para los hombres. Tenemos muchos hombres ahora. Los hombres también están interesados en verse bellos. Así es, entonces es para todo el público. Recuerden que si son menores de edad, como ella lo dijo, con permiso de sus padres. Y bueno, hasta aquí llegamos con María, que nos contó un poco sobre la empresa, cuáles son esos procedimientos adecuados, qué garantías tienen, cuántos años duran. Pero bueno, ya saben a dónde deben de dirigirse y a dónde llamar para poder saber un poco más sobre los procedimientos. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí!
regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y les cuento que aquí tenemos a Mike Nasty, que nos va a venir a contar un poco sobre su carrera profesional, cuáles son esos éxitos que lo ha llevado a su carrera, cuáles son esos propósitos, todo lo que está realizando. Pero bueno, les damos la bienvenida aquí. Hola, ¿cómo están? Yes. One, two. Yes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu inicio de la carrera profesional. Tell us a little bit about your beginnings. I've been doing music, man, since I was in school. So, 20 años, más o menos. I really started to get serious while I was in school with my music and started to, you know, to try to go professional. Bueno, lo que Mike dice es que él empezó desde la escuela. Hace más o menos 20 años y pues desde el comienzo siempre lo tomó desde una forma muy profesional. Ok, bueno, y ahora cuéntanos, ¿cuáles son esos éxitos en tu carrera profesional que te han llevado hasta aquí? Tell us a little bit about your projects that you had that make you successful in music. So, as you know, obviously, I have the new single that's out right now featuring Pipe Calderon, which is Ride With Me. I have a new single that's coming out actually in 1 week with Edu Calderon called Pienso, and it's actually going to drop around the same time with my other single with M1. So I got Pienso with Edu Calderon, and I got another song with artist M1 that's from Puerto Rico that's going to be coming out in the next week or so. Bueno, sobre los nuevos proyectos, pues él ha tenido una trayectoria musical con un grupo de R&B que se fundó pues hace tiempo. Pero ahora como solista está la canción de Ride With Me, que es con Pipe Calderón. Ya en una semana se va a estrenar una canción con Edu Calderón llamada Pienso, y con un artista nuevo de Puerto Rico que se llama M1, viene también otra canción nueva. Guau, wow, bueno, ahora cuéntanos ese propósito que tienes de unir como los distintos géneros del Caribe y todos los demás como el hip hop, el rap, todos. Cuéntanos un poco sobre esto. Tell us a little bit about your project of mixing this music from USA with the genres of Colombia. So, I had a vision that I wanted to, you know, to be different. You know, I've already done everything I wanted to do in hip hop, so I wanted to, you know, to try the Latin culture, which is a big, big industry. You know, Latin music is a very big industry, so I wanted to see what would happen if I actually mixed the two, and it became successful. Bueno, lo que Mike menciona es que él siempre quiso hacer las cosas de una manera diferente, entonces para él es también como un reto y también es la manera de innovar en su música, poder mezclar y traer estas influencias de Estados Unidos con géneros musicales de Colombia, no solamente el reggaetón, sino también un poco de salsa, también, ¿por qué no merengue y este tipo de música? Wow. Cuéntanos entonces ya sobre esta canción Ride With Me, háblanos... ¿De qué se trata? ¿Cómo fue el proceso de la producción de este? Tell us a little bit about this new song, Ride With Me, and how was recorded, the video clip, and what it's about. So basically, I'll start by saying what the song is, what it actually is about. So it's about a woman, a female, that she's, Ride With Me is a term that we use in the USA, you know, a lot, but it's about a female that's with you, you know, for the good and the bad, and you take care of her, you do everything that you're supposed to do, but if she messes up, you know, she's out of here, but you know she's going to come back. Bueno, la temática principal de la canción es sobre una mujer, que es una expresión estadounidense, Ride With Me, es cuando tú estás con una persona en las buenas, en las malas, en todo tipo de situaciones, y que a pesar pues de que pasen cosas, que de pronto ella se vaya, pues es como que sabes que ella va a volver también. I recorded the song in Medellin at the Illuminato House Studios with Pipe Calderon, and we recorded the actual video in Medellin as well. A good friend of mine owned 787 Yubi. Just the whole project came together and it blew up. You know, it just went from there, man. I didn't expect for it to be like how it was, but you know, it ended up just blowing up, man, and it was for the better, man, because here I am with you. Bueno, el video fue grabado en una discoteca llamada 787 Club en el Parque Lleras, de un amigo de Mike llamado Jay.
es puertorriqueño. También la canción pues fluyó bastante porque fue grabada en un estudio con Pipe Calderón, pero él no esperaba que Pipe se uniera a la canción, sino que él simplemente estaba grabando y a Pipe pues le gustó bastante pues la temática de la canción, el beat, y quiso unirse. O sea que de ahí surgió como esa unión de la nada, por decirlo así. Exacto. Ok, bueno, y cuéntanos cuáles son esos conciertos y proyectos que se vienen en este año. You have new concerts coming and new projects. Yeah, well, as you know, we just we literally just now got an opportunity to do another tour in Spain and Mexico, and we're about to start one here in Medellin, which is the mega tour. So we have Mexico, we have Spain, and we have Colombia, including Bogota, that we're about to be on tour with the next 3 months, basically, till September. Just literally talking about that and finish it up yesterday in the meeting, so it's crazy, man. So yeah, we have three countries right now that we're about to do a tour on. Bueno, precisamente ayer estábamos hablando para entrar también a México, España, hacer como una gira de medios también. Es un reto también para Mike innovar con esta nueva música en Colombia, pero él lo quiere hacer también a lo grande. Así es, tener propósitos siempre puestos enfrente para poder cumplirlos. Bueno, y ya, cuéntanos un poco sobre Ride With Me para que todos los televidentes se den cuenta de todo ese talento que tienes tú. Tell us, ¿para que cante o cante? Sing a little bit about your new song, Ride With Me. Oh, you want me to sing Ride With Me? I got you, man. All right. Me. Nah. Shorty, she a rider, I threw a pride, and now she thinks she can ride with me. And I'm a shorty down, cause I seen a smile, now she thinks she gon' ride for free. And I know it won't be long until the next time that she's gone. But if she frontin' and I'm stuntin', I'm chuckin' the deuces, and she gon' be gone by three, yeah. And we can find this new song, the platforms and that stuff. So I'm on all streaming platforms, from Apple Music to Spotify, to YouTube, to Amazon Alexa, all streaming platforms. You could just type in Mike Nasty, Ride With Me, or Pipe Calderon, Ride With Me, and it'll come up. And my new song, Pienso, also that comes out, is the same thing, all streaming platforms featuring Edu Calderon. That'll be out also in another week, and you definitely want to watch that video, man. That video might be one of my best videos so far, man. It's crazy. Shout out to Tyron Films, man, and Yubi. Bueno, la música de Mike la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube Music, Amazon, absolutamente todas las plataformas. También es una invitación para que escuchen la nueva canción que se viene en una semana con Edu Calderón, se llama Pienso. También la pueden encontrar en todas las plataformas digitales que existen. Así es, entonces ya saben de dónde pueden escuchar estas canciones y pues para que se deleiten un poco más en su día a día, en el trabajo, en el colegio o cuando van a hacer ejercicio, porque sabemos que las canciones que hace este hombre es para toda parte, toda temática, entonces pues para que la disfrutemos. Y ya para finalizar, cuéntanos cuáles son las redes sociales. Social media, bro. My social media is MikeNass007. On Facebook, I'm Mike Nasty or Mike Mason, my real name, and we'll put it like on the screen somewhere. Y'all be able to see it. I don't know, somewhere on there, but he'll tell you what it is in Spanish, man. Bueno, en Instagram lo pueden encontrar como MikeNas007, MikeNas007. También en Facebook lo pueden encontrar como Mike Nasty. En YouTube también, pues, en el canal. Están todas las, esas son las redes sociales. Another thing too, I want to say is, with even the song Ride With Me, because a lot of people don't know that I can actually sing, you know what I mean? Because they're so used to me doing, you know, like hip hop and rap and, you know, writing for different various artists. So it was an opportunity that I actually got to, you know, to sing, you know what I mean? And also be able to rap on the same song too. Bueno, lo que menciona Mike es que él quiere añadir también que para él Ride With Me es una canción muy especial, ya que le da la oportunidad de mostrarle a la gente que a pesar de que él haga hip hop,
rap, que fueron como sus primeras influencias, que él de hecho como artista también puede cantar, porque un artista debe ser capaz de ser muy versátil. Así es, o sea, como moverse en todos estos ámbitos de la parte profesional. Exacto. Y bueno, y ya eso, ya para finalizar, para que todos los jóvenes lo tengan en cuenta, ¿qué tip nos das para todos aquellos que se quieran meter en esta industria? If you can give an advice for the new people who is coming to the entertainment and music environment. Honestly, man, I would tell them to stick with their dreams. I know a lot of people say that, you know, like to always stick and follow your dreams, man. It actually is real. You know, dreams do become reality. You know, you have to work hard for anything that you want in life. But I would just say, you know, try to just stay positive and stay away from negative people. You know, just stay away from bad influences, stay away from negative people. You know what I mean? And just keep following your heart and your dream and your passion, man. And you never know. You know, one day you might, you know, wake up and a million people, you know what I mean, end up loving you, man. Or you on tour, man. Or you doing Tele Envigado, you know what I mean? So just keep following your dream and your heart. You know, I'm an American artist. I'm a U.S. artist. And I came to Colombia. I didn't speak a lick of Spanish. I didn't know anybody or anything. And, I wanted to come, and it was an opportunity for me to, you know, to follow my passion and my dream. And that's what I did, man. Bueno, como mencionó Mike, que aunque suene un poco cliché, sí hay que perseguir los sueños y perseguir lo que nos apasiona en la vida. Él vino acá a Colombia sin conocer a nadie, sin saber mucho del idioma, y eso no ha dejado que lo afecte. Estar siempre positivo, alejarse de las personas que de pronto tienen como una aura negativa, y mantenerse siempre en pie, y cuando uno menos piense, pues puede levantarse y ya estar realmente cumpliendo esos sueños. Así es, entonces tener siempre en mente y al frente nuestros propósitos, nuestros sueños, como lo dice Mike, los sueños sí se hacen realidad en cualquier momento, eso sí, pues hay que meterle disciplina, hay que trabajar mucho por aquello que queramos lograr. Nos encantaría que ya finalizaras otra vez cantando otro pedacito de Ride With Me. Chilo is a little part of another part of the song to sing it. The what? Of Ride With Me. Another part? Yeah. Or a different song? You want to ride with me? Yeah. Yes. All right. I'll take you this part. Le gusta, se mueve. Le encanta porque conmigo se nieve. Blanquita, como nieve. And then it goes into my verse before that. So it'd be like, I'm trying to feel the vibe, but you're playing it both sides. You saying we gonna ride. I caught you in two lies. It works if we both try. When I leave you, we just try. You stepping with mad pride, and both of my hands tied. What's Bonnie with no Clyde? You want me but no side. I never been no side like a groom with no bride. I'm done with the bush. I'ma package the whole clip. Because the bass hit, I'm the home of the whole fit. Let's go. And then before I leave, I make sure that I sing a little bit of that perfect, man, that I was doing before. I make sure I'll leave out with that, man. Así es, entonces les doy las gracias a ustedes, a ti en especial, por claramente a todos los televidentes y a mí enterarnos todo lo que nos estaba diciendo Mike sobre sus futuros conciertos, todo lo que va a realizar, y pues te agradecemos a ti, especialmente Mike, por deleitarnos un poco sobre tus últimos sencillos y hablarnos un poco de todo lo que has hecho. She's saying thank you a lot for coming here. Oh no, thank you, man. I'm definitely, I want to say, and seriously, man, I love Colombia. You know, I love everything about, you know, Colombia, the people, the culture, the food. You guys are great. You guys welcome me with open arms, man. And I definitely, truly am humble, and I'm definitely grateful for the opportunity to be able to do the things that I do, to be on your show, to talk to you, and, you know, everybody out there in your country, man. I love you guys. Bueno, es un agradecimiento para todas las personas de Colombia. Él realmente ama Medellín, ama Colombia. Y agradece mucho a las personas que le han dado la oportunidad de estar acá. También a la calidez de las personas que se encuentran en este país. Así es, señores. Tuvimos aquí a Mike Nasty, que nos contó un poco sobre sus proyectos. Y bueno, no se les olvide que esto es Vivo Hoy en Tele Envigado. Nos vemos la próxima semana en un programa más. Ella sé que me olvido de las demás. Quiere que termine y me pide más. Mamacita. Ella sé que me olvido de las demás y perdí el control.